tenemos por delante un desafío electoral, que es lo que más nos gusta. Es lindo estar acá. Por ahí la cámara inhibe un poco decir algunas cosas, si es que nos están grabando, uno quisiera decir un montón de cosas, ¿no?, de lo político, y sobre todo estando con gente que piensa y que siente como uno. Eso es lo bueno. Piensa y siente misionero. Piensa desde los valores y los principios de nuestra tierra, colorada, ¿no? Les pedimos disculpas si llegamos un poquito tarde. Venimos de la capital política a la capital del turismo, que no es poco, y la capital de la naturaleza también, de nuestra provincia. Y a veces uno tiene que computar un poco más de las 4 horas porque estamos en temporada de turismo, ¿no?, y hay mucha gente en la ruta. Uno tiene que ir con cuidado, siempre. También cuidar los animalitos a veces cuando uno entra acá cerca de los parques, ¿no?, que tenemos, provinciales y nacionales. Y veníamos, decíamos con un mensaje. El mensaje, hace unos días, seguramente algunos de ustedes participó, o si no, lo habrá visto en los medios de comunicación, en la presentación de la lista de candidatos. Esto es como cuando juega la selección, ¿no es cierto? Todos queremos saber quién está en el equipo, con quiénes vamos a salir a la cancha. Y creo que en este caso, una vez más, la conducción no se equivoca en las personas que pone al frente para representarnos en este tiempo político. En esta ocasión, el norte está bien claro. Está bien claro y bien marcado. Vamos a tener que trabajar porque el resto también juega. Los otros también juegan, el rival también juega, como quien dice. Y por supuesto que tientan, que ofrecen. Nadie va a ofrecer más que lo que ofrece nuestro proyecto renovador, que es laburo, laburo constante, todo el tiempo. Nosotros estamos a disposición. Ya mencionaba recién Roberto, estamos a disposición de todos ustedes para trabajar y acompañar en este proceso. Así que de eso se trata. En lo personal, también en la persona de Roberto, estamos plenamente a disposición. Le agradecemos mucho la presencia. Ahora también queremos escuchar sus impresiones, sus ideas, sus visiones. Y bueno, hacer votos todos con mucha fuerza para que en agosto, como decía nuestro gobernador, como decía el ingeniero Rovira, nuevamente la renovación obtenga un gran triunfo electoral que significa un claro mensaje para todos los misioneros y también para el gobierno nacional.